ustedes el día de hoy se encuentran con su amigo Eric. Seamos una vez más valedores en esta noche de jueves. Al parecer todo está perfecto. Vamos a comenzar con nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a poner las lucecitas. Recuerden que... ¿Qué recuerden? Recuerden que... se encuentran con su amigo Eric. Lo pueden encontrar aquí en Twitch como el Pollo 2067. Y en el YouTube como el Pollo 0518, amigos. Pasen a mi canal de YouTube. Suscríbanse. Dejen su like, que es completamente gratis. De verdad, me han estado echando muchísimo la mano al suscribirse y dejarme su like. Así que ya lo saben, recuerden que esto es para todos ustedes, carnalito, carnalita, valedores, valedoras, godines y godinas. Para todos nosotros que no tenemos tanto chance de jugar videojuegos, esto es para todos ustedes. Sale, carnalitos, pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Nos toca jugar Diablo. Así que vamos a hacer nuestro cambio de pantalla para comenzar, valedores. Thank you.
hecho. Bueno, aún respira. Tienes suerte de que así sea. ¿Qué no se guardó esto? Esto ya lo habíamos hecho. ¿Qué sucedió aquí? Ese viejo de allí habla de que es un Oradri, pero bebe como un buey. Llegó al poblado hace unos días. Buscaba a un sirviente del demonio Lilith. Un hombre pálido. Parece que no le gustó lo que encontró. Descuida. Yo me encargo de él. ¿Quién eres? Lo conocí en las cumbres fracturadas. Vi a su hombre pálido en una visión. Aunque no lo creas. Ya basta. Es todo tuyo. Y manténganse alejados del alcohol los dos. Dispensen, vamos a despertar a este borracho. Ya le habíamos hecho esto, no sé cómo se borró. ¿Qué quieres? Dijiste que nos reuniéramos aquí, Lurat. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. Solo me sorprende que no hayas muerto. Alcánzame esa botella. ¿Qué pasó contigo? Es evidente que sufrí un ataque de grandes cantidades de alcohol al mando de mi mano traicionera. Puede que también haya luchado con una cabra por este charco de lodo. Me gustaría creer que gané. Lurat, ¿quién es el hombre pálido? El hombre pálido es... fue... un Oradri. ¿Un Oradri? Entonces debes conocerlo. En una época creí que sí. Se llama Elías. Fue mi aprendiz. Él fue quien trajo a Lilith al santuario. Puede que yo no me haya tomado muy bien la noticia. ¿Y qué debemos hacer? Encontrarla. Averiguar qué ha hecho. Y matarlo. Oye, hay una mujer por aquí. Tiene unos mensajes que necesitaremos. Y yo no sirvo para nada en este momento. Maldito. ¿Podrías buscarla? Ya perdimos mucho tiempo. Echa un vistazo alrededor de la posada. Pregúntale a ella si escuchó hablar del monasterio de Orbey. Y el nigromante con su melena de drag. Ok. Vamos con la doñita. Aquí está. ¿Qué creen? Lorat me envió. ¿Oíste hablar del monasterio de Orbey? No, no hay novedades de Orbey. Lo mismo de ayer y del día anterior. Pero tengo otra cosa. Se dice que un hombre pálido cruzó los cañones de Avaru hace un tiempo. Alguien temible, todo de negro. Y después de la actuación de Lorat anoche, apostaría a que querrá saberlo. Todo por borracho. Compa, no está de su mandadero, su recadero. Presencié la maldad de Lilin en Scorgue. Ay, Donan. El pobre tonto jamás habría sospechado que Lilith iría por Astaroth. Y menos que le ofrecería a su hijo. Pero, ¿qué obtuvo a cambio? Astaroth proviene del reino del odio, como ella. Tal vez olvidó algo en casa. Tengo noticias de las cumbres fracturadas. La estupidez de Inarius no deja de sorprenderme. Si no mataba a Radma, podíamos detener a Lilith, pero ahora... ahora tiene la llave al infierno. Podemos asumir que buscará una puerta.
qué raro. Escribí al monasterio Orbey el día que llegué. El abad debería haber contestado. Tekrin habló de un rumor. Un hombre pálido, visto por los cañones. ¿Los cañones? Padrecito que vimos. ¿Por qué no dijiste nada? ¡Nos vamos ya! Porque estabas borracho. Pero no podemos descuidar, Orbey. Al diablo. Voy a los cañones. Puedes verme ahí o ir al monasterio. Pareces confiable. Por ahora. No cambies mi opinión. Este güey. Arte de borracho. Ahí está. Durant. ¿Qué encontraste? Quería encontrar a alguien que haya visto a Elías. En cambio, hay un campamento de mercaderes muertos. Los masacraron los demonios, es evidente. Pero ninguno fue invocado aquí. Busquemos en los cañones. ¿Elías pudo invocar a estos demonios? Sí. Y si realmente lo hizo, podría seguir por aquí. Quédate cerca. Quédate cerca. Ok. Nos quedamos cerca. Está oculta, aislada. Es perfecta para trabajar en soledad. Me recuerda a tu casa. Estos demonios eran alimañas. Esperaba más de una de las habilidades de Elías. Exploremos la casa. Está más fácil. Ve con cuidado.
Elías podría seguir cerca. Los restos de una fina estatua de piedra hecha pedazos. Ok. Una estatua de Lilith tallada con gran destreza, cubierta de sangre y vísceras. Creo que Elías no está, compa. En el monasterio de Orbey. Los eruditos de Orbey dedican sus vidas al estudio del conocimiento prohibido. Para servir a la luz, conozcamos la oscuridad. O alguna idiotez de esas. Le escribí al abad en busca de información sobre Lilith. Su silencio es inusual. El hombre nunca deja pasar una oportunidad de hablar. Dices que está loco. Elías era un mago excepcional. Se sumergía en el fuego y la inmundicia en busca de la verdad, y solía hallarla. No importa qué verdad halló en Lilith, solo él sabe la razón. ¿Por qué rayos lo hizo que sea genial? Ahí está, compa. Pergaminos de encantamientos para invocar demonios menores. Los dibujos son similares a los demonios de cuatro patas de los cañones. Hoy, el maestro Elías llamó a mi puerta. Tenía problemas con mis palabras, así que le mostré mis tallados. Dijo que veía mi dolor en ellos. El dolor de un hombre solitario que había aprendido a odiar al mundo y aún así a nuestra madre, Lilith. Le parecía hermoso. Él dijo que hay otros como yo, y que juntos construiremos el nuevo mundo. Nos traicionaste, motherfucker. Eso está muy mal. ¡Qué desastre! Esto es lo que encontré. Infiernos ardientes. Llegamos tarde. Elías se ha ido. Este Gembar es el invocador. ¿Y cómo lo sabes? ¿No es obvio? Elías halla a Gembar solo, sin amigos, lleno de odio. Fácil de manipular. Le da el amor de Lilith y un papel en su gran delirio. Le da herramientas para expresar su furia. Pergaminos de invocación. ¡Qué perspicaz! ¿Quién sabe hace cuánto que Gembar cayó en esta locura? Espero que aún podamos interrogarlo. Ok, esperemos si lo alcancemos. ¿Dónde está? ¿Cómo demonios voy a llegar?
por enviar al maestro Elías a que me muestre el camino. Anhelo el día en que estemos a tu lado y prendamos el fuego purificador. ¿Visitas? ¿Te envió el maestro Elías? El maestro Elías. Bueno, sí, de hecho lo hizo. Nuestra misión es muy importante. Tenemos algo para el maestro, pero oímos que estaba contigo. ¿Sabes dónde está? ¡Mentiroso! ¡Sucio mentiroso descendiente de cerdos! ¡El maestro ya tiene todo! Primero las malas noticias. Gemar esperaba a alguien. Parece que Elías ha arrastrado a otros a su locura. Apuesto a que les enseñó a invocar también. Ya oíste a Gemar. El maestro ya tiene todo. Están por hacer algo grande. ¿Y las buenas? Elías nos dio un regalo, ¿recuerdas? El demonio que envió a matarnos es único. Requiere alimento constante, sacrificios humanos, de hecho. Si le abro el vientre, tal vez alguien dentro tenga una pista y nos diga de dónde vino. Debo llevarlo a Kett Bardu para examinarlo. Algo nos está matando. Espérate, antes de que estemos allá
El conocimiento que queda no debe perderse. En el crepúsculo lo protegeré. Y desde allí hasta la noche. Debemos proteger el archivo. Necesito más tiempo. Con el resto. ¿Dónde está Elías? Huyó. Dijo que la ruina del santuario era inminente y solo yo podía ayudar. Va a invocar a un mal menor. Tomó todo lo que necesitaba y luego... mis cerditos... los asesinó. Él. Eso sí lo vivió. Perdónenme. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Yeah.
presencia. Guardará ningún secreto ante ellos. Y los mentirosos y ladrones educados del mundo morirán con su remordimiento. Lorat, el abad y sus servidores fueron asesinados por Elías. ¿Qué se llevó? Pergaminos de los archivos prohibidos. Él pretende invocar un mal menor. ¿El qué? ¿Pero cuál de ellos? ¿Dónde? No lo sabemos, por supuesto. Elías cubriría las estepas de sangre. Un mal menor aniquilaría el continente. O peor. Vamos, el demonio de Elías está adentro. Ruego que los lleve a él. Ok, y luego dice, ¿qué pasó entre Elías y tú? Me hizo muchas preguntas indebidas. Creo que debería preocuparme más tu pasado. Confiar en alguien con tal conexión con Lilith es un riesgo. Y no lo aceptaré a la ligera. Tú eres un borracho. ¿Cuáles son los males menores? Tal vez eres muy joven. Debería saber de los males supremos. Diablo, Mefisto y Baal. Los menores son su casta corrupta. Asmodán, Belial, Andariel y Duriel. Todos arrasaron la humanidad desde el amanecer de la historia. Y con gusto lo volverían a hacer. Comencemos. Good cop, bad cop. Estaba protegiendo a ese tonto, Gembar. Esto es obra de Elías. Pero ¿dónde está? La respuesta yace en el estómago. Esto es delicado. Una suave mano de noble. Elías habrá tenido que alimentar a esta cosa con algo más que botas elegantes. ¡Ese es el hijo de alguien! ¡O hija! ¡Hay que quemar a los demonios! ¡Esto está mal! Este medallón porta el blasón del gobernante de la casa real de Gul'ran. ¡Ex-gobernante! Obviamente. ¡Es suficiente, anciano! ¡Los muertos merecen respeto! Los muertos no merecen nada cuando los vivos corren peligro. Ahora bien, Gul'ran tiene un nuevo gobernante y debemos agradecerle a Elías por eso. Quizá los muertos no tengan valor para ti, pero este medallón podría traer paz a quienes están de luto. Bien. Si queremos encontrar a Elías, entonces también debemos viajar a Gul'ran. Búsquenme allí y no tarden mucho. Nada les parece. Quieren que acabemos con los demonios y que nos evita las puertas de la ciudad. Hay muchos caníbales. Ve a las colinas. Allí.